vida jamás será vencida. Lluçant, unida, jamás será vencida. Volem saber per què se'ns exclou del concurs del transport públic del Barcelonès Nord, del NITBUS, i venim a buscar respostes. No entenem per què l'administració ens deixa fora d'un concurs a una empresa d'economia social, una empresa que porta 25 anys gestionant el servei públic de transport de la nit, i volem saber. Des d'un punt de vista jurídic o de dret, no entenem ben bé aquesta exclusió quan nosaltres ofertem unes cotxeres. Aleshores, se'ns treu fora del concurs pel tema de les cotxeres, que jo ara no he parlat d'aquest tema, porta els serveis jurídics de l'empresa, i volem la resposta adequada, el per què. Los trabajadores de Tusal hemos estado durante 30 años, hacemos este año, desde que se fundó Tusal. Hemos permanecido pasivos, respondiendo a la administración en todo momento, en cada necesidad que se ha dado. Por lo tanto, quejas de ningún tipo. Los ISC, el índice de satisfacción al cliente, de los más altos del sector. Por lo tanto, en ese sentido estamos plenamente satisfechos, plenamente tranquilos del trabajo bien hecho. Nosotros defensem la nuestra empresa no como una empresa a luz, somos una empresa de economía social. Los trabajadores somos los propietarios de la empresa. Estamos en un salario del convenio, por encima del convenio provincial, en una cantidad importante, dado que somos una empresa que repartimos el beneficio en lugar de para el accionista, lo repartimos en el salario de los trabajadores. Por lo tanto, el trabajador que se ve afectado, que ve sus condiciones laborales, las ve en riesgo, las ve en peligro, porque ya sabemos lo que está ocurriendo con las multinacionales y muy en concreto con cualquiera de las empresas que son de capital privado, porque Alsa, por poner un ejemplo, pues está teniendo unos follones impresionantes en Asturias ahora actualmente, y Alsa y muchísimas de capital privado. Por lo tanto, nosotros el valor añadido que tiene para nosotros Tusal es la economía social, es decir, los trabajadores la sienten como propia. Seria una mala passada, una mala jugada per 170 famílies que s'estan guanyant el pa amb el salari, amb el seu sou, amb la seva empresa, i que ara vingui una multinacional a treure drets laborals, drets socials, drets salarials. No ens ho mereixem, no s'ho mereix ni Badalona ni la ciutat de Barcelona. Queremos que una multinacional se instale en Barcelona en los autobuses. El Litbus no se vende, el Litbus no se vende, el Litbus no se vende. Y nosotros hoy, desde Barcelona, les exigimos una rectificación y que por tanto se reconsidere el concurso desde dos perspectivas. O se deja desierto o que se abra un nuevo concurso. No se puede resolver en las condiciones en las que está.